Good evening. Good evening. Good evening. Hello everyone, good evening, how are you? Good evening, Miss. Good evening. Tal como están. Good, bad, so. Good significa bien. Bad significa mal. Y so significa más o menos. Ah, pues estoy bad. Bad, ok, why? ¿Por qué será eso? Se me apagó el carro 2 veces ahora y me siento decepcionada. Es lo que es tener carro. Gasto. Right, that's what I said. It's expensive to have a car. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos acá, ya estamos en la clase, que estamos pues listos y listas para iniciar esta clase y terminar esta semana. Y aún mejor, lo mejor de todo, sorry que tengo allergies, lo mejor de todo es que es Friday, right? That's the best part, because it's Friday. Yo es por lo que me siento más contenta es porque es Friday, finally. There, okay, perfect. Good evening. Thank you very much for your punctuality as always. Thank you very much for being here. I'm going to start with the class. Vamos a empezar ya con la clase, ¿verdad? Today vamos a ver un poquito del present continuous, el presente continuo ya en sí. And yeah, that's what we're going to be talking about. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que estén trabajando en la plataforma. También voy a revisar eso porque ahora voy a mandar las notas del módulo número 2, semana 2. Así que tendríamos que tener un poco avance ahí en el en la plataforma, right? The platform. Let me see. Veo que hay personas que ya terminaron la plataforma. Wow, ok. Otras que y muchas, 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 muchas otras personas que no han trabajado en la unidad 2. Solo se han quedado la que yo repasé, ¿verdad? No era porque me iban copiando, pero yo. Y solo han trabajado más a la unidad 2, Unit 2, o más de la unidad 2, Aleita, Ana Gloria, Edwin Steven, Ilse hasta la unidad 2, José Alirio hasta la 3, igual Miriam hasta la 3. Voy a seguir aquí con la otra página. ¿Y por qué tan poquita gente está trabajando en la plataforma? Pero no me carga la otra página. Bueno, en lo que pasa asistencia, tal vez, maybe, we can start with that. Ok, let's go. 7 attendance, Judy's in present, or I'm here. Aleida Verónica Humansor Santos.
Alba Leticia González Navarro. Presente. Ana Gloria Chunico Cruz. Presente. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Presente. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Presente. Daniel Armando Espinosa Paredes. Presente. Edwin Steven Cornejo. Presente. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Presente. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Lirio Pérez Alemán. Presente. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Presente. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Miriam Estela Colindres. Miriam Estela Argueta Colindres. Okay. En Joana Mariela Durán Guardado. Present. Excellent. Good. Bien. So, de nuevo agradecerles siempre, ¿verdad?, por esa puntualidad que tienen para la clase y especialmente porque son contadas las personas que siguen la instrucción de la cámara encendida todo el tiempo, pero son personas y lo hacen, ¿verdad? Ustedes saben de que es un requisito y a ver, yo puedo apagarla que 5 minutos o 2, 30 segundos para lo que tengo que hacer, pero lo demás se sabe que la cámara encendida es un requisito del INSAFORP. No ahorita, es que nadie lo va a estar presionando, ¿verdad? También de eso se trata la disciplina, de que yo no tengo que estar presionando a nadie para que alguien haga lo que debe hacer, ¿verdad? Lo correcto. Entonces no es que le van a estar presionando, sino que un día se van a revisar todos los videos de las clases y se va a ver de aquí a 5 años, si es posible, si usted estaba cumpliendo con los requisitos. Porque el INSAFORP puede de repente, aquí a unos años, buscar los videos y ver. Porque a mí, de hecho, me están revisando videos del 2020. Así que puede ser que no sea ahora, pero va a ser en un momento. Así que gracias por esas cámaras encendidas, ya que el beneficio es más para ustedes que para mi persona, ¿verdad? Ok, les decía. También tengo a Tatiana Galeas, que va por la unidad 2. Y Joana Mariela va por el 80% de la unidad número 2. De las demás personas, lastimosamente, van en la sección 1, así que les invito a que volvamos a cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Estar trabajando en la plataforma, conectarnos a la clase 120 minutos y especialmente también tener las cámaras encendidas, que son todos los requisitos que tenemos acá, aparte de la documentación y todo eso, ¿verdad? Perdón, solo unidad 2 hay, nada más, porque ya es que yo quise pasar y ya no pude. No, allá está hasta la 4 y el examen final de la 4, y de hecho ya... Entonces, ¿usted me parece que hasta la 2 nada más he llegado? Porque yo, o sea, por el tiempo, lo intenté, pero ya no me dio opción ya, por eso le preguntaba. No, usted me parece que ha llegado hasta el final también, pero 98%. Pero se ha llegado hasta el final, igual que Aleida. Ahorita estaba leyendo quiénes están en la 2, independientemente si ya llegaron a la última, pero quienes ya hicieron la 2. Y quienes ya tienen un registro de la sección 2 serían, entonces les repito, Aleida, Ana Gloria, Edwin Steven, Ilse, José Alirio, Miriam, les digo, se pasan de la 2, no solo es que han hecho hasta la 2, pero el requisito de ahorita es la 2. Tatiana Galeas y Joana. Y Jocelyn Magital, y que me acaba de aparecer que acaba de actualizar un nombre ahí. Ok. Esas son las personas que han trabajado en la plataforma. Yes. Sí, yo necesito que vayan trabajando más porque ayer envié el segundo reporte y pues hacían falta. Right. So we need it. Ahora, porque ya vamos a empezar con la sección 3.
Así que, please, 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 tengamos vamos a estar ahí trabajando. Porque yo a las 4 ya me salí de nuevo, ya no hay más. Me parece que usted ha trabajado en la sección 1, que ha trabajado en la sección 3, 4, pero no trabajó la 2. O sea, me parece que ha trabajado de la 1 y de la 1 se pasó a la 3, no trabajó la 2. Es que no me daba esa, solo me pasaba a la otra. Intenté hacerlo de una computadora. Aprovecho de computadora. No, en teléfono. Ajá, inténtalo hacer desde la computadora, que es más sencillo que hacerlo. Okay. Bien, fácil. Bien. Bueno, vamos a continuar con la conversation que teníamos ayer, que creo que fue lo último que hicimos. Pero ahora vamos con intonation. Y de hecho, les voy a dar ahí una explicación un poquito sobre el present continuous, que ya lo podemos ver acá. So this right here, esto que vemos acá es present continuous. This is present continuous. This is present continuous and this is present continuous, ¿ok? Vamos entonces. Mando audio ya de la entonación. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year, too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. ¿Verdad? Un poquito más de intonation. Un poquito más fluido. Siempre, si se fijan, hay una diferencia de tiempo entre cuando lo digo separado por pronunciation y luego por intonation. Porque el de pronunciation de ayer fue un minute, one minute, y el de la intonation de hoy es 41 seconds. Okay. So yes, there's always a difference. Okay. Vamos a hacer esta práctica. Recuerden que la práctica se va haciendo poquito a poco, de manera que podamos decirlo fluido, right? So. A ver aquí. Ahí tienen la captura de ayer. Es la misma captura de ayer. La misma. Exactly the same. Ahí tenemos las invitaciones para que se puedan unir, ¿ok? Ilse, welcome. Ya estaba en la sala, me aparece aquí. Tres, ahí está.
Bueno. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector. In your country. Sounds great. So I am informing the committee about it. ¿Solo una persona está practicando? No, Miss, lo que pasa es que no escuchamos bien el audio, entonces cada quien está escuchando así en su teléfono. Ya cuando estemos listos lo vamos a practicar. Ok. Thank you, Miss. Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Next. Voy yo, quiero sentarlo. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? So Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. Voy a ver. Bueno, yo más adelante lo voy a intentar porque no sé cómo se hace. Miriam, sea usted la primera y Peter y yo Henry. Pero falta José Alirio. José Alirio, no sé si. No sé si. Okay, voy. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference?
Okay, now let's practice. Let's see, voy a elegir a un par de personas por acá. Okay, let's go with José Alirio. Y creo que Leida, deme un segundo, Leida, yo creo que estaba trabajando o algo así. Bueno, voy a ir con José Alirio y con Miriam. Okay. José Alirio. Okay. Yo... Usted empieza, José Alirio. Hola, hola. Usted inicia, José Alirio. Yo inicio. Bueno, creo que está teniendo problemas con el internet. Vamos a ir con Miriam y Ilse, ¿ok? Miriam, usted empieza. Ahorita. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in Jewelry? Friends. Hey, Peter. Hey, Peter. Well. Well. Hay un eco ahí. Hay un eco ahí. Mari. ¿Pasa? ¿El de Miriam? ¿O es el de Miriam? Ah, ok. Vamos a dejar el de Miriam apagado mientras participa la compañera, ¿ok? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, okay, Miriam, enciende el micrófono solo cuando usted vaya a hablar. I see. But Julie is attending. No is delivering the presentation for the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Some great. Some. I am informing the committee about it. Okay, thank you very much. Give them an applause. Le damos un aplauso. Y vamos a corregir un pedacito. Aquí dice, but. CEO, CEO, next, great, great. Y okay, ahora vamos a ir con Joanna y Ana Gloria. Joanna, you start. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is back. Julie is attending the conference this year, too. So. I see, but is Julie is attending? Who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Good job. Let's give them an applause. I'm going to say yes. Good job. That was good. That was good. Okay, so yes. Un par, lo que sentí de errores y cuando fui a la breakout rooms fue esto. Miren, que en esta palabra. Bueno, un segundo, está en blanco. Okay, aquí. Que esta palabra me dicen next. Next. Es next. Okay, con esa T al final. Next, next, CEO next week, okay, like that, para que suene un poco mejor, okay. Now, vamos a hablar un poquito del present continuous, okay. Ya hablamos del present simple, y el present simple es para hablar de situaciones que pasan a diario, rutinariamente, okay, no hay un tiempo específico.
Pero el present continuous para hablar de cosas que están pasando right now, en este momento, right? En el buen salvadoreño, usualito, right? So we're gonna use the present simple, the present continuous, I mean, vamos a hablar del presente continuo, pero para eso decirles que se va a utilizar el sujeto, se va a utilizar el verbo to be, y se va a utilizar el ing en el verbo siguiente. El ing a mí me gusta traducirlo como el ando, endo, porque tiene esas terminaciones. Por ejemplo, si es play, le agrego ing, sería playing. Play, playing, ¿ok? O por ejemplo, dance, que es bailar. Le agrego ing, dancing, bailando. ¿Ok? Eso, bailando, jugando, sonriendo, trabajando, comiendo, todo, ando, endo, ¿ok? Es el ing. Pero para eso hay reglas. Para formar el ing hay reglas. No se puede formar solo porque sí. Entonces esas reglas son las que me gustaría compartirlas en este momento. Ok, estas son algunas reglas para el ing. Ok. Dice, para la mayoría de los verbos se agrega ing al final de el verbo. Cook, cooking. Eat, eating. Speak, speaking. Okay, a la mayoría de los verbos, pero hay excepciones. For example, esta excepción que está acá dice buy, enjoy, try, todos aquellos que terminen en la, todos aquellos que terminen en y, pero antes hay una vocal, tampoco van a cambiar, solo se les va a agregar ing de una vez, ¿ok? Pero si la que está antes es una consonante, ya vamos a ver más abajo las excepciones. Luego tenemos go o do, going, doing. Luego, todos aquellos verbos que terminan en la letter E, ¿ok? O letter E, deme un segundo, por favor. Deme un segundo. Ok, les repito, todos los que terminan en la letra E, se va a eliminar la letra E y se va a agregar solo ING. Lo único que vamos a hacer es eso, eliminar la letra E, letter E. We're gonna delete it. Ya tenemos lie, esto es como de acostarse o de recostarse, y esto es lie, de mentir. A ambos casos se les va a eliminar la terminación y se va a agregar una Y, ING. Ok. Luego tenemos skip. Todas estas reglas de acá tienen una cosa en común. Termina consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Si la regla se cumple así y es una sola sílaba o dos sílabas, vamos a duplicar la última consonante. ¿Ok? La última consonante. Por ejemplo, skip, ven que está duplicada la letter P. En put está duplicada la letter T. Y en swim está duplicada la letter M. Entonces, esta es la regla, esto considero yo que es una de las reglas más importantes. Se duplica la última consonante. Yes, esto dice aquí, the final three letters are consonant, vowel, consonant. That is why we have esta regla de acá, ¿ok? Entonces, como les digo, no solamente es ir a agregarlo sí porque sí, sino que hay una forma de seguir las reglas, esa es morfología, ¿verdad? Para el inglés. Entonces, la principal y la más importante es que a la mayoría de los verbos se les agrega ing, ¿ok? Luego, los que terminan en i, se elimina la letter E y se agrega ing, ¿ok? Y luego los que terminan, por ejemplo, en IE, les explico de nuevo, como el verbo lie, de mentir, se cambia por una Y, ¿ok? Es acá.
Eso es acá, se cambia por una why. Acá esas dos se cambian por una why, mire, y se agrega ing. Por ejemplo, morir también. Morir en inglés se dice die. Ah, wait a minute. Die. Y entonces en el present continuous sería dying, ¿ok? Cambio la ing por una y, ¿ok? So that's it. That's pretty much how we do it. It's not difficult. So vamos a hacer una práctica solamente para... Como florcita significa que hay que multiplicarla dos veces. Florcita, hay que multiplicarlo dos veces. La última. Deme un segundo, ahorita voy a ver la florcita. Sí, porque como ahí dice que hay que multiplicarla, quizás eso significa la... Significa el asterisco. Vaya, el asterisco significa que eso es la explicación que está acá abajo. Es la explicación de eso. Pero en el verbo real no lo va a ver así, ¿verdad? Nunca lo va a ver así en el verbo real. ¿Ok? Solo es para decir que esto aquí aplica esta explicación. Así como cuando dice restricciones, se aplica. Y abajo aparecen las restricciones. So the same thing. It's the same thing. Ah, I'm sorry, I have allergies, bad allergies. Un segundo. Para que podamos ir a trabajar en una ing rules. De cómo formar los verbs in English. Wait a moment, dame un segundito, por favor, porque voy a hacer algo para que se quede. Por lo menos detenerla un momento. Oh, my God. Vale, vamos a ir a formar la morfología de la palabra, ¿verdad? El ing. ¿Verdad? Entonces va a decir have, ya dijimos que have termina en i, entonces obviamente aquí lo eliminaron, miren, y solo pone having. Entonces tenemos do, obviamente solo se agrega ing. Get, ¿qué pasa con este verbo? Este verbo es consonante, vocal, consonante, y es una sola sílaba, entonces ¿qué sucede? Doble t. Double t. Make. ¿Qué pasa con este verbo de make? Termina en i. Se le quita la i. Se agrega ing. Se agrega ing. Ok, así vamos a ir agregando. Si no aplica una de las reglas que les he dicho, por ejemplo, usted va a decir este verbo, pero ¿qué dijo ella si terminaba en doble? Bueno, aquí termina en doble e. Es una excepción para que lo sepan. Así que aquí eso lo único que voy a agregar es ing. No voy a eliminar nada, ¿ok? Entonces solo sí, ¿verdad? Y me va a decir, ¿pero qué dijo ella cuando terminaban con K? No hay una regla para cuando terminan con K. Entonces solo voy a agregar ing, la regla general para todos. ¿Yes? Entonces esa es la actividad que vamos a hacer ahorita para ver cómo resolver, ¿verdad? Luego le dan finished, le dan check my answers. Y ahí está. You see? Y me, voy a pasar revisando a ver cómo han trabajado. Ok, ahí está la página. ¿Quiénes están desde computadora que me puedan ayudar a compartir pantalla? Que es más sencillo para quienes están en computadora. Ok, Antonio dice. Solo Antonio está en computadora, ¿lo tengo? Cuando la cámara está cruzada, yo sé que está en computadora, aunque no me... ¿Y tú? Ok, Daniel también. Bien. Yo les estoy dejándolo por su lado. Que ustedes me digan, porque yo ya sé quién está en compu. No, el mío es un tablet. Ok, Daniel, vamos a poner a Daniel en una y Antonio en otra, ok, para que ellos puedan compartir. Ahí vamos. Colaboramos todos. Thank you.
Uy, Edwin, le está cayendo varios mensajes, pero ahí está la invitación para la sala. Aquí en la aplicación de Zoom. Ah, no. Ay, espérenme. Voy a regresar a la sala, es que no estaba en la sala. Por uno de allí.
todas le salieron de ese color y le envió allí el... A donde le dimos que mostrar la verdad. Puede otra vez enviar la respuesta, tal vez él se lo vuelve a mandar correctamente. ¿Saben qué tal vez pudo pasar? Que están poniendo mayúsculas y minúsculas. ¿Intenten ponerlas solo de una forma? ¿O solo mayúsculas o solo minúsculas? Porque a mi ver están correctas. Ok. Sí, están correctas. Ah, ya entendí. O sea, vuelvo a cargar la página. Como la primera estaba así, con mayúscula, todo sería así, ¿verdad? Bueno, ¿ok? Volvemos a cargar. Otra vez. Okay. Déjame ver dónde está. Ah, en el chat estaba. Bueno, hagámosla. No va a servir para practicar, solo mayúsculas. Hagamos una cosa, intente solo con una para ver si le sale bien. Mande la respuesta. Tampoco. Espérenme, voy a hacerlo yo. Le voy a quitar el compartir pantalla suya. Le voy a mostrar mi pantalla para que ustedes vean. Está mala mi computadora. No sé, pues. Y tanto que nos costó, imagínense. Vaya, mire. Está looking. Solo, todas las hice minúsculas. Correcto. La voy a hacer todas mayúsculas para ver si ese es el error también. Ahí está el error, eso. No tiene que ser ni mayúscula ni minúsculas, mezclada, solo minúscula, todo minúscula. ¿Okay? Okay. Ahí está, bye. Pueden compartir ustedes. Voy a ir a ver el otro grupo a ver si está pasando de nuevo. Pero ya lo mandé ahí al chat, al grupo. Ah, ma. ¿Quién no comió? Yo tengo hambre. Las respuestas no las veo, Antonio. Ah, usted la comparto también. Por favor. Quiero ver lo que han hecho. Captura le tomaron. Aquí está en el chat del grupo, Miss. No sé si. Aquí en el chat de Zoom, no me aparece a mí lo que han hablado cuando yo no estoy. Es cierto. Les aparecen en rojo. ¿Saben por qué les aparecen en rojo? Porque están malas. Les aparecen en rojo porque las hicieron minúsculas y mayúsculas y solo tiene que ser en minúscula todo. Pero lo demás está bien. Déjeme ver. Ajá, por eso no me deja. Porque no me deja anotar. No me deja escribir sobre la pantalla de ustedes, qué raro. Lo único malo sería eso, entonces, que mezclamos mayúsculas con minúsculas. Yes, pero espérame, quiero ver. Doing, getting, making, going, shopping, taking, seeing, coming, looking. Esa de want está incorrecta. No termina. ¿Por qué duplicaron la T? Termina consonante, vocal, consonante. No. Termina vocal, consonante, consonante. Sí. ¿Ah? Giving correcta, leaving correcta, using correcta, finding, telling, asking, working. La tenemos correcta, solo esas de correcta.
Solo Juanqui. Oh, espérame, de abajo. Thinking, coming, working, writing, asking. Sí, sí, todo lo demás correcto. Yes. Pueden practicar pronunciation porque el otro grupo todavía está. Nosotros llegamos sobre de que los timones están. ¿Timones qué? Vamos entonces ahora a continuar explicando, pero esta vez le voy a explicar ya
Ya de por sí lo que se va a hacer en el presente continuo, ¿verdad? Voy acá. Ya vimos que el verbo cómo cambia, ¿verdad? Con el ing. Pero ahora vamos a hacer esto. Para hablar del presente continuo vamos a necesitar esta fórmula. Que es acá, miren. Entonces, esta es la regla que se va a cumplir siempre que hablemos del present continuous, ¿ok? This is the rule. Bien, la regla dice de la siguiente manera. Yo necesito un sujeto. El sujeto, por ejemplo, es you. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Y vamos a poner un verbo normal. Study. Study, ¿verdad? Study es estudiar. Entonces, como quiero decir, tú estás estudiando, puedo decir, you are studying English. Entonces, ustedes acá pueden ver que se cumple la regla. Yeah, it's the same thing. Tenemos, you are studying English, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, voy a ponerlo con flechita. Tenemos el subject, sí. Tenemos el verb to be, yes. Tenemos el verb con ing, yes. Tenemos un complement, yes. A veces el complement no es tan necesario, ¿ok? Pero ahí tenemos todas las demás partes y la estructura. ¿Por qué pongo el verbo to be y este verbo a la par? ¿Por qué pongo dos verbos a la par? Porque aquí dice, tú estás estudiando. El verbo to be es el verbo está, right? Vamos a ver otra. Un segundo, otro ejemplo. She. ¿Cuál es el verbo to be para she? Is. Y luego, play, yo lo agregó ing, is played soccer. Ahí dice, ella está jugando fútbol, ¿verdad? Vamos a otro. I. ¿Cuál es el verbo to be para I? I am. I am speaking. Now. Estoy hablando ahora, ¿verdad? And just like that. Solamente así. Tengo ya mis estructuras del present, present continuous. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me deja? Quiero copiar toda esta regla porque va a ser la misma que les voy a presentar a continuación. Bien, para hablar en el negativo, vamos a seguir exactamente la misma regla, solo que en este caso, después del be, vamos a agregar not, ¿ok? Entonces pasamos a la misma oración que tienen acá. The same sentence. ¿Ok? Y tengo aquí, you are studying English. Voy a copiarla y pegarla para que vean que es exactamente the same thing. Dice, you are studying English. Acá dice que después del verb to be voy a agregar un not. Eso es lo único que voy a hacer. Oh, sorry, mayúscula no. You are, si no nos va a pasar lo que en la plataforma. You are not studying English. ¿Ok? Y lo puedo hacer también abreviado, porque hay formas de hacerlo abreviado, el are not. Por ejemplo, puedo decir también you aren't. ¿Ok? Oh, sorry. You aren't studying English. O también puedo abreviarlo junto con el mismo verbo. You are not studying English. Ya saben esas combinaciones. Pero lo único es que siempre se va a dar el mismo resultado. The same result. Subject, verb be, not, verb with ing, and complement. The same thing. ¿Ok? Ahora, para hacerlos en preguntas, le voy a marcar aquí para que siempre se vea marcadito y que vean que sí. Se va cumpliendo la regla. Ay, ya está lloviendo, está tronando ya. Aquí todos los días llueve. Bueno, vamos a continuar aquí, ¿verdad? El not, el verb with ing. Y ya tienen ahí el complemento. Y así lo tenemos, ¿verdad? Ahora solo vamos a ver una cosa más. Cómo hacer preguntas. Y ahí ya tenemos el verbo,
el presente continuo rápidamente, ¿verdad? Lo único que va a cambiar a la pregunta es que el verbo to be va al inicio, ¿ok? Tenemos verb be, luego tenemos subject, verb, el verb with ing, el verbo con el ing, exactamente igual. Ing, oh, sorry. Ing. And then a complement. Y finalmente agregamos siempre el question mark, ¿verdad? El signo de pregunta. Question mark. Ahora veamos un ejemplo donde se estén cumpliendo las reglas. Vamos acá. Esta misma la vamos a hacer pregunta. Dice, you're not, you are studying English. Obviamente voy a aperturar con verb to be. You are you studying English? Are you studying English? La siguiente era, she's playing soccer, ¿verdad? Sería, is she playing soccer? Y la última, ¿cómo quedaría? Mándenmela ustedes al chat, ahí en privado. Mándenmela para ver si me han entendido la regla. Esta última, la última de acá, dice, I'm speaking now. Hagan la pregunta y me la mandan al chat. Aquí, el chat de Zoom, el de WhatsApp. Ok, tengo varias respuestas ahí. Ok, recuerden que la I siempre es mayúscula, ok. Siempre la I es mayúscula. Lo que uso que vaya en medio de la oración es mayúscula, yes. Entonces, por lo tanto, esa quedaría como M. I. Speaking English. Ok, y así queda. ¿Difícil? ¿Siente que es difícil? No, it's not difficult. Not difficult at all. No, para nada, no está difícil. It's very easy. ¿Ok? Si les cuesta escuchar con la lluvia, yo sé que les cuesta, pero intentemos ahí unos auriculares, ¿verdad? Eso va a ser más fácil. Miss, una pregunta. Oh, dice ajá, dígame, perdón. Ahí donde... En la primera que puso, que dice, I am speaking now, y en la otra, ya la corrigió. Sí, es que aquí cuando vi lo del English, me confundí. Ya. Okay. ¿Bien? Esa era mi pregunta. It's okay. Bien. Ahora vamos a ir al libro, y en el libro hay unas oraciones. Vamos a armar las oraciones en el orden correcto. Por ejemplo, aquí dice... Este está en la page number 30. Aquí dice, is José tomorrow receiving the new workers? Lo van a ordenar. José is receiving the new workers tomorrow. Lo mismo van a hacer con las otras oraciones que están ahí. ¿Se comprende la actividad? Yes. Tomen una... Oh, sí. Podría tomar yo la captura de pantalla y se les voy a mandar al grupo de WhatsApp para que las puedan resolver aquí. En conjunto. Recuerden, los grupos son para que ustedes puedan participar. Los grupos son para que ustedes se involucren. No solamente para que dejar la cámara apagada y esperar que los demás compañeros trabajen, ¿verdad? Así que así sería. Espero que lo hagan de esa manera. A ver, ¿alguien quería la palabra ahí? Sí, yo quizás me voy a salir de contexto, pero sí le tenía una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil? Cuando usted estuvo aprendiendo inglés. Todo. Todo le costó. Sí, yo era pésima, horriblemente pésima. 3 años de aprender inglés y yo era horrible, pésima.
Siempre que me preguntan y se desesperan ustedes al inicio, yo digo, nunca van a ser tan malos como yo lo fui en el segundo año. Yo decía, I live in El Salvador. No decía, I live in El Salvador. Yo era pésima, horrible, horrible, horrible. Así que, ¿qué fue lo peor? Todo. Yo tenía pesadillas en inglés. Me tenía que levantar en la noche y escribir palabras en un cuaderno. Porque cuando empecé a asimilar el inglés, no sé qué pasó, tal vez yo estoy loca. Pero yo tenía pesadillas en inglés y me imaginaba palabras random, así bien feas. Viví un año en Estados Unidos porque hice un intercambio. Yo me fui con una beca para Estados Unidos. Y ahí fue la única vez que le puse interés, cuando dijeron, si se ponen las pilas, pues ya vamos a dar la beca. Ahí fue la única vez donde le puse interés. Y cuando vivía allá, yo muchas veces dije cosas que no quería decir. Y la gente no me entendía. Así que ya. Es que ahora una compañera me preguntó. Y yo, no, yo empezando hoy. Y ella supuestamente ya está en nivel intermedio, creo. Y me dijo, si te hago preguntas, me la respondí ya. Soy sincera, no, le digo. Fíjate que no, o sea, soy sincera, le digo yo. Lo que a mí me cuesta es como formar oraciones. O sea, como escribirlas en cuaderno. Ajá, eso todo, conjugar los verbos y todo eso todavía no puedo. Entonces, y me dice, deberías de ponerle mente, me dice, porque es algo importante. Entonces, yo le voy a preguntar a la Miss, le digo, porque no sé si yo soy retrasada mental o algo. No, no, no es para nada, no, porque mire yo, I can speak English now, ahora ya puedo hablar inglés, pero me costó años asimilarlo, años. Y en mi caso fue peor porque yo estaba aprendiendo inglés y cómo enseñar inglés. So, para mí, si me preguntan qué fue lo peor, es la fonética inglesa. Porque hay un alfabeto oculto dentro de las letras. Y la fonética, mejor ni les hablo de eso, es como matemáticas, pero en inglés. So it's really difficult. Pero de inglés todo, me costó todo. Yo no le puedo decir que hay un camino fácil. Yo, seguramente hay una persona ahí súper inteligente que fue fácil para esa persona. Pero yo no le voy a mentir, es difícil, it's super difficult. Y aparte de difícil, requiere mucha disciplina, mucha motivación. Para mí la motivación fue esa beca. Si yo estoy segura que si esa beca no hubiera existido, yo no hablara inglés. Porque cuando yo supe de la beca, dije, ah, no, no. Yo me sacaba cero en los parciales, ya como, a mí no me interesa esta carrera, ya no. ¿Quién va a vivir de esto? Yo, con cuatro trabajos, solo de inglés. Entonces, yo le doy fe de que se puede, pero cuesta. No le voy a decir que es fácil. Así como cuando a uno le preguntan, esto es bien importante, como a uno le preguntan, de repente uno está bien gordo, uno está bien gordo, y de repente rebaja, y la gente le dice, ¿y cómo hiciste? Toda la gente quiere escuchar una fórmula mágica, de, ah, fíjate que un día no respiré y adelgacé, ¿verdad? O sea, no sé, la gente que piensa que va a escuchar. La fórmula es, pues, hice ejercicio, tomé algún suplemento que era bueno, comí lo más saludable posible, no comía comida basura, quité la soda, quité el azúcar. Difícil, ¿verdad? O sea, no hay una fórmula mágica. Entonces, si me preguntan cómo aprendí inglés, no fue un día que me desperté y dije, ¡ah! Hablo inglés, ¿verdad? No fue así. Por eso yo les digo, si yo pudiera quitarme el chip de aquí de la cabeza, si fuéramos como computadoras, yo pudiera quitarme el chip para pasarles el inglés, se los vendería carísimo. Carísimo, porque me costó. Yeah, it was difficult. So, van empezando, no se desmotiven, ustedes solo están aprendiendo inglés para hablar, no para enseñarlo. Yo estudié inglés 6 años, ¿ok? 6 largos años. Ustedes con 2 ya tienen, ¿yes? Pero porque yo estudié para enseñarlo, ¿verdad? Y esa fue la parte más difícil, consideraría yo. Pero no se desmotiven, denle, porque son pocos, pocos, muy pocos los que llegan al final. Se lo digo porque yo tengo una compañera que ya era la más inteligente, la que desde los 8 años le gustaba el inglés. Ella era muy buena y una vez un maestro a mí me dijo, you're a mess. Y yo solo me quedé viendo y le dije, sí. Y después le pregunté a ella, que era la inteligente, ¿qué dijo? Y me dice, que vos sos un desastre. Y yo, ah, sí soy. Entonces, ella ahora trabaja de lo mismo que yo trabajo, gana lo mismo que yo gano, y era lo más inteligente, right? En mi caso, yo no era inteligente, perseverante menos, disciplinada menos. Me motivé. Para mí lo que pasó fue que me motivé. Así que la que les sirva a ustedes, tómenla y denle, porque sí da dinero. Si quieren una motivación, yes,
a esa. Da dinero. Usted puede trabajar para una compañía en el extranjero, desde aquí del país, y ganar como en el extranjero, pero viviendo aquí en el país. Ya, you can do it. Yo porque solo la enseñanza. Ya, más yo no siendo Alejandro trabajando. Ok, bueno, ya. Esta plática no me la patrocina nadie más. Les proporciono. No, gracias. Bueno, vamos a hacer las oraciones. We're going to do the sentences. Let's see. Vamos a ver, siempre voy a dejar a diferentes personas, pero participen a los compañeros, no los dejen a ellos solos con compartir pantalla. Yo sé que Janet Tatiana está en computador y me va a ayudar a compartir. ¿Verdad, Janet? Sí, mis, pero fíjense que tengo bastante problema con el internet. Hace un rato me salí del todo, por eso es que no. Oh. Ajá. Ah. ¿Quién más está en computadora? ¿Quién me ayuda a compartir pantalla? Aparte de Antonio y Daniel. ¿Nadie? ¿Nobody? Yo lo puedo intentar, pero me tengo que salir y volver a ingresar. Como tengo la tablet, que no se descargan las imágenes solas, sino que yo tengo que descargarlas. ¿Sí le parece? Pues ¿puedo ir? Ya, okay. Ya, la voy a enviar a un grupo. Pero y cuando regrese la voy a enviar a ese grupo. Pero quiero ver. Salga, salga, lo que hago el proceso yo aquí. Vaya, aquí voy a dejar a ella. Está. Acá. Y Daniel acá. Vale, vamos ahí. Let's go. Aleida, Leticia, Ilse, Juan de Jesús. Ahí están las invitaciones.
Las oraciones las tienen en algún chat o algo. Hola. En el chat. Oh, están haciendo la última. Ok, ahí got it. Sí, sí. En la última estamos. Guillermo, going to.
Hello. Ok, vamos a ver cómo quedan las oraciones entonces. Ya tenemos la primera. Voy a elegir una persona que me diga la segunda. Joanna, can you help me with number two, please? Ok. Mark is sending the letters the next week. Vaya, vamos a hacer una modificación. Aquí sería the next week, la próxima semana. Solo porque es un tiempo, ¿verdad? The next week, Mark is sending the letters. Mark is sending the letters the next week. Porque si solo fuera next week, sí. Si solo fuera next week, sí. Mark is sending the letters. Okay, thank you. Joanna, ¿qué puede elegir? Can you choose the next participant, please? Ana Gloria. Okay, Ana Gloria. Jen is working on the report tonight. Report. Report. Jen is working on The report. Jenny is working on the reports tonight. Okay. Ana Gloria, can you choose another? Daniel. Okay, Daniel. Okay. Walter is thinking signing. Signing the checks tonight. Today, perdón. Está cantando los cheques y es está firmando los cheques. Ah, okay. Signing. Okay. Walter is signing the checks today. Today. Okay. Is correct? Yeah, correct. Good job. Okay. Can you choose the next participant, please? Christian. Okay, Christian. Sería Marina is organizing the presentation in the afternoon. Okay. Choose the next. Elige el siguiente participant. Cristian, elija el siguiente participante, por favor. Sería Antonio. Ok, Antonio. Ok. Sería Guillermo is going to the bar, to the bank, perdón, tomorrow. Ok, thank you. Okay. Guillermo is going to the bank. Ok. Si lo tenían así, pues todo es correcto. Just like this, it is correct. Everything is correct. Okay, good. Now, we're going to continue. Excellent. Un aplauso ahí. Miren, el compañero dio un aplauso. Excellent. Good job, good job. Yes, correct. Good job. Bien, so el present continuous no es muy difícil. No es, pues yo no siento que sea difícil para nada. Pero... ok, pero si nosotros no le ponemos atención, puede ser un poco confuso, ¿verdad? Pero el presente continuo, it's easy. Así que ahora ya hemos visto presente continuo y hemos visto simple present, ¿verdad? So, vamos a ver aquí. Un segundo, quiero mandarles una actividad de present continuo. Aquí está. Ok. Bien. Se las muestro. Va a ser rapidito, es lo último.
Vamos a escuchar el audio. He's swimming. He's swimming. He's swimming. Sí, he's swimming. Mira aquí. He's swimming. La siguiente. She's eating. She's qué? ¿Qué dijo? She's eating. She's eating. Entonces escribir eating. Y aparte ahí está la imagen también. Luego una vez yo termine, ¿verdad? Voy a dar en finished, como siempre. Check my answers. Y ahí está, miren. Minúsculas, usemos minúsculas para que no nos vayamos a andar equivocando. Ok, como ya nos pasó a todos en el grupo anterior. Ok, vamos a ir a hacer esa actividad. Para compartir sonido, cuando van a compartir sonido de una computadora y están compartiendo pantalla, pueden hacer lo siguiente. Cuando le dan al botón compartir, les aparece lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero en la parte de abajo, abajito, aparece una parte que dice compartir sonido. La voy a compartir ahí al grupo para que la vean. Le van a dar clic ahí en compartir sonido. Ok, y ahí está. Bien, vamos a ir entonces a los breakout rooms a trabajar en esto. Let me see. Dos grupitos. Easy, uno es Antonio, el otro está Daniel. Y vamos.
Hello, welcome back. Is ¿Tienen audios encendidos? Ajá, ¿verdad? Más que vi que intentaron hablar y dije yo no vaya a ser. Ok, bien. Vamos a ir con la attendance porque it's time and I know you, we want to go here. A Leida Verónica Mansor Santos. Present, teacher. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria. Present, miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, miss. Andrea Alejandra Naya López. Antonio José Santos Vázquez. Antonio José Santos Vázquez. Present, miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Estela Arquita Colindres. Present, miss. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for tonight, and I will see you guys on Monday, porque mañana no hay clases. Happy Independence Day. Bye. Take care. Good. Enjoy. Yeah, you too. Yeah, thank you. Okay. Have a good night. Bye. See ya. See you, bye-bye. Take care. Good night. Have a good night.